compra. Voy a ir sacando poco a poco las cosas porque tengo el carro súper lleno. No voy muy a menudo a Mercadona, pero cuando voy intento aprovechar a comprar cositas que están bien de precio y que me son útiles del día a día, ¿no? A lo mejor voy una vez al mes y ya está. O ni eso, tan siquiera. Pero bueno, voy sacando las cosas y os las voy enseñando. Aquí esta parte de la compra he cogido de estas cuchillas de afeitar para papá, cera para depilar, cepillo de dientes para mí, desodorante, este gel que me encanta de baño, tiene un olor que me encanta y encima dura, arroz, he cogido más paquetes de arroz pero que no sé por dónde están. Me han dicho que para esclerosis múltiple, mi enfermedad, el arroz es muy buena, igual que los champiñones que he cogido por aquí, esta bandeja y otra. Bueno, los hongos, las setas, champiñones y cositas de esas, he cogido esta y otra que ya la sacaré, que no sé ni por qué la tengo. Este maíz blanco para hacer arepas, que me encantan hacerlas con queso. El desayuno de mi peque, todas las mañanas. Me gusta muchísimo, queso de untar, nocilla, estos huevos de los berebere que a ella le encanta, los minions. Lo llama berebere porque tiene un muñequito que es un minion y canta berebere, berebere, vera, y le encanta. Entonces, para darle sorpresas, como me pide ella todos los días. Picoteo, he cogido varios picoteos. Con sal, porque la tensión también la tengo muy baja y a veces tengo mareos, entonces comer cositas así saladas pues me viene bien. Pistachos, que también me ha dicho la neuróloga que son buenos para esclerosis, son buenos para la salud pero malos para el bolsillo porque son carillos, pero bueno, no los estoy comiendo muy a menudo, pero de vez en cuando pues sí, ¿no? Y estos que son chocolates, también bueno para la salud. No, mentira, mentira, esto es bueno para la burla. Aquí congelado he cogido esta menestra de verduras, que a esta menestra la hiervo con arroz, patata, pescado o pollo, lo trituro y hago un puré súper rico. También le suelo echar calabaza, cualquier verdura que tenga lo suelo hacer para un puré. Esto son como lacasitos para mi peque. Zanahoria, que me encanta porque son de estas gorditas. En el Alcampo, que lo tengo más cerca, suelo coger zanahoria, pero es más delgada y no me gusta mucho, sobre todo a la hora de pelarlo, porque me deja los dedos, pero esta me encanta. Para los guisos, guisantes, queso para la pizza, tipos de queso, este que es mozzarella y el vegetal. Entonces, para una pasta que voy a hacer ahora para la comida de hoy, aguacate, que también es muy bueno, y limón, zumo de limón para echar a las ensaladas, a las tartas y todas las cositas. Bueno, voy recogiendo esto y voy sacando más cositas. Las zanahorias las saco de la bolsa, porque si las dejo en la bolsa con la humedad se suelen estropear más rápido. Entonces, con una servilleta que le he puesto abajo en el fondo, va absorbiendo lo que es la humedad y resisten bastante más. Estas las dejo por aquí colocadas. El aguacate también lo voy a abrir, pero lo voy a dejar aquí. Hay algunos que están maduros, que están ya preparados para comer. Esto lo voy a dejar aquí. En esta bandejita. Y el champiñón de Portobelo. Me encanta porque tiene un sabor diferente y está bien bueno. Esto me lo voy a dejar aquí.
cositas que tengo en el carro. Pasta. Que voy a hacer hoy para comer con nata. Sal que me faltaba, sal fina. A mí me gusta cocinar con sal gruesa, pero bueno, la fina, la verdad que cuando se te olvida la sal, échale por encima, pues tengo de las dos, de la gorda y de la fina. Vinagre, que ya se me está terminando, me cojo una botella. Aquí más productos de energía, para el baño, para el bidet también. Otro de congelados, que esta sería redonda, que me gusta con un... Me gusta echárselo a los guisos también, pero también comerlo así solo me encanta. Bueno, tengo hambre, voy a abrirme este. Y lo voy a probar aquí con vosotros, a ver cómo es. No lo he cogido nunca, pero... Mirad qué pinta tiene. Pues están buenísimos. Qué bueno. Hoy me faltaba el café. Aceite de oliva, que también se me está acabando. Tranchetas para la pizza, para la base de la pizza o para sándwich. Por aquí, trufas, que mañana es el cumple de mi peque, hace 3 añitos, y le voy a dar estas trufas a la profe porque hacen una mini fiesta allí en el cole, y les tengo que llevar un bizcocho y este se lo voy a dar para ellas. Más champis, esto cuando sale del cole que viene con mucha hambre, pues le doy unas veces galletitas y otras veces de costaditos. Cebollino, estos fleca 6, este que me encanta para las meriendas ahora, más por fase. Lechuga, maíz dulce, cebolletas y pepinillos, que nos encanta el vinagre, sobre todo a mi peque y a mí. Ambientador, palomitas dulces para hacerme microondas, uvas negras sin semillas, fresas, y esto pues lo mismo, son unos muffins de chocolate para desayunar mañana con la mamá de una nena del cole de la peque. Algunas veces vamos a tomar un cafetillo, pues mañana voy a llevar estos muffins por el cumple de la peque, y sigo sacando más cositas. Seguimos con las compritas. Esta vez ha sido una compra súper grande, pero bueno, he cogido muchas cosas que necesitaba. El pan, estas 3 barritas de pan, que es un pan en aceite. Canónigos, que me encantan con la lechuga, la ensalada. Este es el bizcocho súper rico que tanto hablan de él, de Mercadona. Este lo voy a llevar mañana para el cole porque nos dicen que tiene que ser así, envasado, cerrado en una bolsita por lo del COVID. Si no, lo haría casero y ya está, pero bueno, no pasa nada, es pues para los peques. Más queso, más queso para la pasta, unas tapitas para la peque. De este pan de cereales para el desayuno, para hacerme las tostadas del desayuno. Una pizza de atún que tiene queso de este azul, nos encanta. Y este café mezcla, lo he cogido en grano esta vez porque voy a molerlo yo. Dicen que está mucho más rico así. Y a ver qué tal sale. Voy a probarlo, la primera vez que lo pruebo.
un grano y ya os diré qué tal. Me gusta este por la mezcla, porque tiene natural 80% y torrefacto 20%, aunque tiene que ser entre 20 o 30, así. Tiene que ser menos de torrefacto y más de natural, pero bueno, he probado el otro de que viene en polvo, ¿no? Que viene molido ya y me gusta. Entonces he cogido este con este tueste, bueno, pues a ver qué tal. Por aquí otra pasta de dientes y nada. Tengo aquí la Super Pique. La compra ha salido por 95,090. Y nada más, esta es la compra. El precio de las cositas, pues ya lo habéis ido viendo, ¿no? Mientras he ido comprando, que he ido indicando, mostrando más o menos el precio de las cosas. Si queréis saber algo en concreto, dejadmelo en comentarios y nada. Y con gusto os diré qué precio tiene cada cosa. Un beso muy grande, espero que os haya gustado este vídeo de compra. Y nada, hasta el siguiente canal. Si os ha gustado, suscríbete, regálame un me gusta, comparte y ayúdeme a crecer en el canal. Un beso muy grande. Hoy vamos a comer pasta con nata. Tengo aquí estas gambitas que he comprado. Pico cebollita. Es muy sencilla esta receta y queda súper bien. A todo el mundo le gusta. Yo no sé qué tiene esta receta tan especial. Me imagino que serán las gambas y el sabor que queda, ¿no? Con la nata. Esta receta ya la conocías. Es algo tan habitual. Con las cosas de pasta. Es muy versátil. La pasta la puedes hacer con tomate, con pesto, con nata. Con lo que más rabie, con lo que más te guste. Y en esta ocasión, hoy, la voy a hacer con nata. Ya tengo la pasta hervida, está cocida. Esta está en su punto. Rica gamba, voy a echar almejas. Estas almejas del Pacífico las tienes, según lo que pone la bolsa, hay que echarlas en agua con un poquito de sal y dejarlas ahí reposar. Vamos a echar estas almejas y que se vaya haciendo poquito a poco, y luego le echaré la nata y ya está. Es tan simple como eso. Voy a subir un poquito el fuego, que lo he bajado. Están abiertas todas las almejas. Mirad qué salsita más rica. Y ahora le echo la nata. Un olor súper, súper espectacular. Voy a dejarlo a mínimo y que se siga cociendo así. Esta salsita, esta nata. La del mercado nada más, me encanta la nata, súper espesa. Aquí está la rica comida de hoy. Pasta, yo la llamo pasta receta de Chana, porque fue la que me enseñó a hacerlo y la que me invitaba muchos días a comer esta rica pasta y me encantaba. Y siempre que la hago me acuerdo de ella. Así que nada, buen provecho y a ver qué tal está. Buenísimo.